Arginos luntos. Un huevo para desayunar. Pero había dejado mi cepillo de dientes aquí. ¿Eh? ¿Qué? ¡Te pillé!
salamandras. Hola. Una mini bruja. ¿Cómo te llamas? Buena pregunta, papá. La verdad es que yo tampoco lo sé. Solo sé que he salido de un huevo. Claro, en eso tienes razón. ¿Cómo me has llamado? ¿Papá? No. No. Eso es imposible. Padre, entonces. O quizá papi. O viejo. Solo tengo 198 años y medio. Soy demasiado joven para ser padre. Yo solo quería hacerme una tortilla para desayunar. No quiero ser... ¿Está bien, papá? No. Sí. Oye, oye. Déjame pensar. Es solo que nunca había tenido una hija. Y yo no he tenido un padre. Eso también es verdad. ¿Qué nombre me vas a poner? ¿Tengo que buscarte un nombre? Supongo que eso es lo que hacen los padres. Dime, ¿qué te parece? Fucsia. Es un bonito nombre, papá. ¡No! ¿Qué es? ¡Ah! ¡Suéltalo! ¡Suéltalo! ¡Venga! ¿Y qué voy a usar para volar? Ni idea, pero desde luego... ¡Mi cepillo de dientes, no! ¡Lo necesito! ¡Así! ¿Puedo ayudarte? ¡No lo creo! Me lavaré los dientes yo solito. Sí. ¿Así? Por aquí vamos mal. Pero es más corto. ¿Estás segura? Sí, por supuesto. Ah, no, qué asco. Aquí vienen. Ya era hora de que llegaran. Perdonad, hemos tenido que coger un desvío. ¿Un desvío? Son para los débiles. Pronto habremos acabado con esto. Echad un vistazo, chicos. ¿Veis esta curva grande en la carretera? ¿Sí? Sí. Pues muy pronto se convertirá en una preciosa línea recta que atravesará el bosque. ¿Bien? De modo que talad esa zona. ¡Empezaremos por ahí atrás! Y de paso cazaremos algo para la cena. ¡Mira! ¡Uno de mis árboles favoritos! ¡Es fantástico para escalar o para echarse una siesta! Tiene unas peras deliciosas. ¿O manzanas? Todo depende. ¿Me das un trocito para probar? Ahí tienes. He dicho un trocito. Sí. Esto es precioso, papá. Sí, sí que lo es. El bosque de las brujas es un lugar precioso para vivir. Escucha. ¿Oyes eso? Las hojas, los pajaritos, el viento que sopla suavemente. ¡Oh! ¡Oh!
¡Salamandras! ¡Humanos! ¿Dónde estás? ¡Fucsia! ¡Aquí! ¡Yuhu! ¡Oh! ¡Fucsia! Siéntate aquí y no hagas ruido. Mira, vamos. Estos no se nos van a escapar. Donde pongo el ojo, pongo la bala. ¡Dispara! ¡Sibor! ¡Sibra! ¡Estropéala! No hagas magia. Es peligroso. Déjamelo a mí. Soy el gran espíritu del bosque. ¿Quién osaría perturbar mi descanso? ¡Quiero volver a veros en mi bosque! ¡Os convertiré en... ¡Setas asquerosas, papá! ¡En setas asquerosas! Es importante que los humanos nunca nos vean. ¿Por qué no? Los humanos, los magos y las brujas antes solíamos vivir juntos, pero... pero los humanos no sabían hacer magia. Y ellos nos tenían miedo. Y cuando se tiene miedo se hacen locuras y cosas peligrosas. ¿Eh? ¿Qué es eso? Nos escondimos para que olvidaran que existíamos. Unas cuantas excavadoras y todo esto quedará bien limpio y plano. ¡Apartaos! Había un espíritu del bosque. ¿Un espíritu? Y nos perseguía. Idiotas. Señor Verstraten, queremos un plus por peligrosidad. ¡Espíritu del bosque! ¡Espíritu del bosque! No hay espíritu del bosque, ni gnomos, ni trolls. No hay brujas ni hadas. Lo único que hay son unos malditos árboles que molestan y hay que cortarlos. Criaturas míticas, magia para brujas. Hechizos para espantar. ¡Sí!
roto nada. Menos mal. ¿Qué libro tan pesado? Si tú lo dices, no pesa tanto. Pero, ¿qué estabas haciendo en mi librería? Si hubiera sido capaz de hacer un conjuro a esos cazadores, yo sola les hubiera echado a patadas del bosque. Estaba buscando un libro mágico con hechizos útiles. Como este. Alimijato. No. No debes husmear en mis libros. Los hechizos que contienen son poderosos y peligrosos incluso para mí. Para utilizarlos, primero deberás asistir a la escuela de brujas. ¿Escuela de brujas? ¿Hay una escuela de brujas? ¿Podré aprender magia de brujas de verdad? ¡Jubaca, bacabú! ¡Genial! ¿Puedo ir? Cuando seas más grande, eres muy pequeña. Deja de decir eso. ¿Cuándo creceré lo suficiente? ¿Por qué no traerán manual de instrucciones los huevos de brujas? ¡Di! ¿Cuándo podré ir? Estás completa y absolutamente segura de que quieres ser grande. Ser grande no siempre es agradable. Ser pequeña tampoco. Bueno, tú decides. Si eres grande, al menos no te perderé de vista. ¿Qué es esto? ¿Una poción mágica? Bébetelo todo, es bueno para ti. Adelante. Bébetelo. Y con un traspié comienza, tu estómago se queja y entonces se convierte en escozor. Y los dedos del pie te pican y las piernas ya te tiemblan y el hipo de las brujas te entra ya. El hipo de una bruja da a entender que ahora tú vas a crecer y así gracias al hipo tú muy lento, muy lento, muy lento, muy lento, muy lento, muy lento vas a crecer. De notarlo, ya no se debe ahora crecer más.
sino pronto tú vas a ser una bruja en plena pubertad. Papá, yo quería ser más grande. Vaya. Bueno, así ya está bien. Me parece que eres una bruja un poquito menos pequeña, tanto en lo mundano como en lo traviesa. Lo necesario para poder ir a la escuela de brujas. La escuela de brujas. Gracias, papá. ¿Hay otras brujas en la escuela de brujas? ¿Y la profesora? ¿Es una persona amable? ¿La señorita Minul? Sí, en realidad es una bruja de los pantanos. Eso es lo que es. Tiempo sin vernos. Es cierto, hace mucho tiempo. ¿Quién es esta? Mi hija Fucsia. ¿Tu hija? ¡Qué sorpresa, Kawark! Hace demasiado tiempo que no nos vemos. Oye, tienes suerte de tener un padre como él. Recuerdo que tu padre y yo nos... Quería que aprendiera a ser una bruja en tu escuela. Pues claro. Perdón. Minul, por favor. Tú quédate aquí, ¿eh? Te convertiremos en una gran bruja. Ven conmigo. Adelante. Este cabar. Llegas un poco tarde, mini bruja. Fucsia, ven conmigo. Ahora verás. Entra. Señoritas. Buenos días, profesora. Atención. Esta es... Fucsia. Fucsia. Fucsia, estas son tus compañeras. RG la flacucha. Hola. Esa es Azafrán. Hola. Esas dos señoritas de atrás son Arenilla y Murmullo. Ahí mismo puedes ver a Kabar. Y este es Groggy. Siéntate junto a Groggy. Venga. Hola. Muy bien, señoritas. Hoy vamos a hacer algo imprescindible para cualquier bruja. Me refiero a las plumas de pedos. Venga, id a coger vuestros calderos. Mira, Fucsia, tú usa este. Sí, muy bien. Machacadlo mucho. Y ahora añadidle la pluma, así Arenilla. Y no olvidéis que solo de las plumas más pequeñas se obtienen los mejores pedos. Sí, si os perdéis, preguntad a una compañera. Podéis ayudaros. Todo saldrá bien. Mientras
yo voy a... Yo me... Vuelvo en un momentito. Seguir así, bien. ¡Ese tipo de pedos no! Deja en paz a Groggy. Tiene razón. La profesora ha dicho que ayudemos a las brujas tontas. Ten. Remuévelo bien. Y mantén los ojos abiertos. Al final han sido amables. Arenilla y Murmullo nunca hacen nada amable. Enseñádmelo. No está nada mal, pero que nada mal. Me habéis decepcionado, señoritas. No esperaba esto de vosotras. Creo que las dos deberíais practicar esta magia después de clase. Y de paso, recoged el desorden del aula. ¿Está claro? ¿Está claro? Sí, sí. Muy bien. Adiós, Fucsia. Adiós. Adiós, acabar. Hasta mañana. Hasta mañana. Bueno, ¿qué tal te ha ido? ¡Ha sido genial! Hemos hecho pesos. Y también he convertido una rana en paloma y después otra vez en rana y luego he... Eres un poco pequeña para una escoba grande. Así que vuela con esto. Siempre que me prometas que tendrás cuidado. Adiós. Tiene un poco de polvo, pero vuela de maravilla. ¡Vaca, vaca, no! ¡Gracias, papá! ¿Estás bien? Sí. No. Vamos, escobita. Kawark, ¿cómo la llevas? Una mini bruja en casa da muchísimo trabajo. Ya lo creo. Es difícil, ¿eh? Pues sí, la verdad. Si necesitas ayuda, no dudes en hacerme una visita. Podría estar bien para Fucsia darle un toque femenino. Minol, las brujas de una en una. Ya es bastante difícil con una. Mira. Oh, cuidado. ¡La ayudamos! ¿Tendrás que volar? ¿Qué? ¡Que vueles! Volar es cosa de brujas. Los magos nunca separan los pies del suelo. ¡Mirada! Veo que aún te da miedo. ¿Miedo? ¿El qué? Pues volar. Yo no lo llamaría miedo. ¡Claro!
Que si vuelas a través de arcoíris húmedos, ¿como entonces? Yo lo único que quería era mostrarte un arcoíris. ¿Un arcoíris? Yo solo recuerdo lluvia. Claro, no hay arcoíris sin lluvia. Estuve resfriado una semana. ¡Me voy a casa! ¡Adiós! ¡Ten cuidado! ¡Aprende rápido! ¡Cuidado con las ranas! ¡Es más lista que su padre! ¡Con las arañas! ¡Y con los humanos! No tanto. Esto es un desastre. Puede que también sirvas para barrer. Sorprenderemos a papá. Oh. Así tardaré muchísimo. Preocupado siempre está, porque pequeña yo soy. Pero si quiero hacer magia, no hace falta ser mayor. La magia se me da bien y he ideado ya un buen plan. A papá le demostraré que yo soy toda una crack. ¡El hechizo de limpieza! ¡Tiri, tira, espelta! Si el hechizo es acertado, todo irá bien. Y si no cometes fallos, lo vas a poder hacer. Si el hechizo es acertado, todo irá bien. Y si no cometes fallos, lo vas a poder hacer. Mi papá se preocupa mucho cuando me ve trabajar. No le gusta que yo haga magia, pero yo la quiero hacer. ¡Qué fácil de peso! ¿Pero qué ha pasado?
Quería ayudarte a limpiar la casa. Quería hacerlo sola. Necesitas practicar más. ¿Estás mojado? Ah, es solo jabón y agua. No pasa nada. Tengo que sentarme. Si tú me dejas, podría curarte. Tengo un gran hechizo. Es para los pies sudados, pero podría servir para las narices que gotean. Creo que es así. ¡Snizu, papa! Para. ¿No has hecho ya bastante? Harás que me sude la nariz y que me goteen los pies. Si de verdad quieres ayudarme, ve a buscar una babosa al bosque para prepararme un té. Muy bien. ¿No tardaré? Espera un momento. Espera. Las babosas normalmente están en los prados donde los humanos van a dar paseos y son... Son peligrosos, lo sé. Tendré cuidado. Eso es, eso es. Si ves humanos, vuelve inmediatamente. ¡No te metas con ellos! ¡No me dan miedo! Pero a mí sí. Preciosa. ¿Me la devuelves? Me llamo Fucsia. ¡Qué gracia! Yo soy Domi. ¡Qué sombrero tan raro! ¡Pareces una bruja! ¿Soy una bruja? Muy bien, y yo soy... el campeón mundial de fútbol. ¡Eso es fantástico! ¿Estás solo? No, estoy con mi tío Roger. Está trabajando, pero he tenido que venir porque mis padres están muy ocupados. ¿Jugamos? Que me caiga. Eso me suena. Ven. ¡Tommy! Es mi tío. Me tengo que ir. Adiós. Adiós. Y te encuentro. No te habrás ensuciado. Le dije a tu madre que estaríamos en casa antes de que oscureciera. Venga, dale prisa. Ten. Perfecto. Me siento mucho mejor. Qué bien. Duerme, esto te ayudará. ¿Y tú? No refunfuñes. Dime una cosa. ¿Le contestas así a la señorita Minul? Dulces sueños, papá. Dulces sueños. Eso no me falta que se parezca a Minul. ¡Oh!
Hola. Vaya. Debo tener cuidado. Hola. ¿Fucsia? ¿Cómo has llegado aquí? La ventana estaba abierta. Quiero decir, tan alto. Es imposible. Yo puedo hacerlo. Las brujas pueden volar. ¿Las brujas? Creía que eso era una broma. Pues soy de verdad. No me tendrás miedo. ¿Miedo yo? Claro que no. Sería extraño. Las brujas no le harían daño a una mosca. ¿Hay más brujas? Oh, sí. Muchas más. Bonita, ¿eh? ¿Damos una vuelta? ¿Eres tú? Aún soy una mini bruja. ¡Vamos! A mi madre no le gustaría. ¿Siempre haces lo que ella te dice? Vamos, sujétate fuerte. Ni siquiera he pronunciado un hechizo. Pues, porque han salido volando. No podía dormir. Me he puesto a jugar. Es muy tarde, cariño. Es hora de dormir. Vamos, venga. Adiós. Y ahora quédate en la cama. Que duermas bien. Muchas gracias, Kawak. Año nuevo de las brujas. Sí. ¿Ya falta poco?
Sí, es la semana que viene. Te lo había dicho. Vendrá toda mi familia. Hace siglos que no te ven. Vaya, sí. ¿Has visto eso? ¿Vendrás? Mini pelota. Una habitación llena de rebosantes y chorreantes brujas de los pantanos. Parece atractivo. Pero ese baile con mi pierna de madera, no estoy seguro. ¿Sabes por qué tiene tanto miedo? Resulta que ese día puedes besar a la persona que amas en el año nuevo de las brujas. Y Kaguark teme que le convierta en una rana. Ya, es que no sería la primera vez. Solo pasó una vez, Kaguark. Solo ocurrió una vez y fue un accidente. Venga, papá. Será fantástico. Sí. Vamos, Kaguark. Venga, anda, Kaguark. Porfa. Por favor, Kaguark. Venga. Pero, nada de besos. ¿En serio? ¿Ni siquiera un diminuto beso de bruja? Vamos, Kaguark, ¿pero qué? Vamos. ¡Vamos, brujas! Genial, genial, así es como se hace. Bueno, aquí tenéis vuestros hechizos. Pero no olvidéis que las nubes son muy inconstantes, de modo que antes de probar vuestra magia, tenéis que leer con atención. Eso es. Bien. Adelante. Yo estaré por allí, por si me necesitáis. Haced lo que podáis. Extris. Stratus. Epus. Ayuda a Arenilla, no le sale su hechizo. ¿Ayudar a Arenilla? Dame tu hechizo. Vale. Pone Castello Stratus. Pone Castello con C. ¡Ah, sí! ¡Castello Stratus! Vivir en ese castillo, ¿verdad? Me he quedado impresionada. Muy bien, gracias. Vale. Bueno, muchas gracias. Gracias. Le he cambiado el hechizo. ¿Qué? La señorita Minul se quería de su escoba. Este hechizo es muy raro. Creato, Drago, Nebulus, Proximus, Proximus, Prustus. Creato, Drago, Nebulus, Proximus, Proximus, Prustus.
alboroto. ¡Mini brujas! ¡Todas aquí! ¿Quién de vosotras ha hecho aparecer a ese dragón? ¿Fucsia? Enséñame tu hechizo. Yo no he escrito esto. Señoritas, ¿alguna de vosotras sabe algo de lo que ha pasado? No queríamos que pasara esto. ¿No queríais que pasara esto? Solo queríamos gastarlo en la broma. Vale, vale, poneos ahí. Os dije que debíais tener mucho cuidado con las nubes. Voy a casa. Mi padre me espera. Ah, aquí estás. ¿Quieres ayudarme a recoger champiñones para la sopa? ¿Puedo ir con Grogu a jugar al escondite? ¿Eh? ¿Me dejas? Bueno, ven. Siempre que vayas con cuidado, vuelve a casa antes de que oscurezca. ¿Eh? ¿Qué pasa? ¿Me dices que no puedes venir y ahora le dices a tu padre que te deje jugar al escondite conmigo? Es que no quería preocuparte. ¿Preocuparme con qué? ¿No se lo dirás a nadie? Claro que no. Voy a ir a un lugar secreto. ¿De verdad? Ya te lo explicaré. Vale, vale. ¡Adiós, Fucsia! ¡Adiós! ¿Te sirven? Sí. ¿No te gustan mis botas? Sí, pero son muy de bruja. Es que lo soy. Ya, pero no hace falta que lo sepa toda la ciudad. ¿A dónde quieres ir? A dar un paseo. Vayamos a ver a los colegas. Choca sus cinco. ¿Quién es? Mi tío. ¿Qué elegante vas? ¿Vas de fiesta? No, al contrario. Ha llamado la alcaldesa. ¿Ah, sí? Tienen problemas con la autopista. ¿La del bosque de las brujas? Sí. ¿Qué es eso? ¿Autopista? ¿Autopista?
Es una carretera para que pasen los coches. ¿Y una de esas tiene que pasar por nuestro bosque? ¿Y dónde viviremos, papá y yo? ¿Y las brujas? ¿Y los animales? Papá tenía razón. Los humanos solo saben romper cosas. Yo no. Yo no quiero que talen los bosques. Te ayudaré. Adiós. Bueno, me voy a ver otra vez a la alcaldesa. Seré encantador, amable y la engatusaré. Pero todo es por una buena razón. Adiós, hermana. Nosotros también iremos a verla. Conozco un atajo. Yo también. ¡Escoba! Nadie puede entrar sin más a ver a la alcaldesa. No sin una cita previa. Vamos. Tiene que haber otra forma de entrar. Señor Verstraten. Señora alcaldesa, gracias por recibirme con tanta celeridad. ¡Fantástico! Sí, veamos. Talar tantísimos árboles para hacer la autopista es algo Me temo, señora alcaldesa, que tendremos que talar algunos árboles. Pero permítame recordarle el aumento de número de puestos de trabajo que este proyecto creará. Sí, pero podrían construir una circunvalación alrededor del bosque. Pero, señora alcaldesa, una circunvalación. La carretera ideal no va hacia la izquierda o hacia la derecha, sino en línea recta. Mire. Bosque, bosque, carretera. Bosque. 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 Carretera. Carretera. ¡Flips! ¡Flaps! ¡Flaps! Mucho por usted, pero no puedo darle el permiso. ¡Que vengan a limpiar esto! ¡No! ¡Sí! ¡Lo hemos conseguido! ¡Vaca, vaca, no! ¡Vámonos de aquí! ¡Vosotros! ¡Quietos ahí! ¡Corre! ¡Se ha convertido!
¡Convertiré en una rana! ¡No, vámonos de aquí! ¡Ya te tengo! ¿Puedes hacer magia? No. Lástima. ¡Eh, vosotros! Señorita Minul. La misma. Vamos, de pie. Oye, chiquilla, estás horrible. Y tú, aléjate de ella. Sube. Un, dos, arriba. Pero, señorita. No hables. Agárrate fuerte. ¿Cómo me ha encontrado? Trudy me lo dijo. Le dije que no lo contara. Estaba preocupada por ti, Fucsia. Dado a todos un buen susto, ¿es que no te das cuenta? Todo esto no es necesario. Sé cuidar de mí misma. Eres igual que tu padre. Minul. ¿Me equivoco? Pues entonces dime por qué no vino él a buscarme. Porque no se atreve, Minul. Si no se lo explicas tú, se lo explicaré yo. De acuerdo, se lo explicaré, pero no ahora. ¿Cuándo? ¿Cuándo, Kawark? ¿Cuando ya sea tarde? Kawark, sé perfectamente que es difícil para un mago criar a una hija él solo, lo sé. Y por eso he pensado que sería una buena idea que Fucsia viniera a vivir conmigo. Minul, ya basta. Soy su padre y Fucsia se queda conmigo. Sí, pero... ¡Flicus, a tus silencios! ¡Cierra la boca! Tengo que hablar a solas con Fucsia. Cuando yo tenía tu edad, era revoltoso y curioso. Como tú, nada me daba miedo como a ti. Siempre quería estar con los humanos y mi padre me regaló este libro. Explica lo peligrosos que pueden ser los humanos y las maldades que hacen. Pero yo no podía creerlo. ¿Cómo iban a ser los humanos así? Lo que quería era ver cómo era el mundo. ¿Y lo viste, papá? Sí. Y siempre me arrepentiré. No puedo explicar exactamente lo que sucedió. Porque eres demasiado pequeña
Pero si le hubiera hecho caso a mi padre y no hubiera ido a ver a los humanos, ahora no tendría una pierna de madera. Tommy, no es así. Puede ser, pero no podemos correr ese riesgo. Una vez tuve dos piernas y pude prescindir de una de ellas. Pero solo tengo una hija. Me alegra que al final todo saliese bien. Pero no quiero que veas a los humanos. Pondremos una gasolinera. ¿Una gasolinera? Pensaba que quería construir una autopista. No acabo de entenderlo. La comprendo. Puede que esto aclare sus dudas. Veamos, ¿qué es esto? Es usted muy astuta. Ahí, justo en medio de la rotonda, hemos pensado erigir una gran estatua de la visionaria alcaldesa que hizo posible este proyecto. Una gran estatua. ¡Ha funcionado! Ahora mismo acabo de ver a la alcaldesa y construiremos la carretera. Sí, con toda seguridad las brujas tendrán que mudarse. Pero puede que los gnomos nos echen una manita. Eres malo. Lo que tú digas, pero podrás llegar a la ciudad 2 minutos y 11 segundos más rápido. ¡Es fantástico! Yo no quiero llegar antes. Quiero poder ir al bosque. Pues tienes que darte prisa. Mañana al amanecer empezarán a caer los primeros árboles. Tin, 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 con esto bastará. Tin, 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 tin. Sí, ya está. No está mal. Cómetelo. Venga, llegaremos tarde al año nuevo de las brujas. ¿Puedo ir?
Sí, ya no estoy enfadado. ¡Ups, de esa bola! Minul me convertirá en una rana si no asistimos. Bueno, lo hará aunque vayamos. ¿Crees que tengo la nariz muy grande? Sí. Pero no solo grande, quiero decir gigante. Sí, gigante. Gracias, muchas gracias. No me dañes. La tienes grande y confiada. Minul. Kawak. Hola, Kawak. Me alegra mucho que hayas venido y tu barba está espléndida. Me la he arreglado un poco. Kawak, ha venido toda mi familia. Tienes que conocerlos a todos. Minul. ¿Tommy? ¿Tommy? ¿Qué haces aquí? Tenía que avisarte, mi tío va a venir. Un momento. Mi padre me espera. Quédate aquí. ¿Por qué? Porque no pareces una bruja. Yo no soy una bruja. Ya sé que no. Pero si te pones esto... ¿Pero qué estás diciendo? No pienso entrar ahí. Dentro se está calentito y hay una comida fantástica. Argentus Philippum Luminus. Está riquísimo. Hola, 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 h
¡Son peligrosas! ¡Tommy no! ¡Ha venido a avisarnos! ¡Estamos en peligro! ¡Su tío talará el bosque! ¡Para construir una autopista! Perdona, ¿ha dicho una qué? ¡Una autopista! ¡Debéis calmaros, brujas! Si los humanos vienen, nos esconderemos. Eso siempre ha funcionado. ¡Sí! ¡Y entonces nos dejarán tranquilas! ¡No! ¡No lo harán! Si talan todo el bosque, ¿dónde nos esconderemos? ¡Tenemos que hacer algo! Fucsia tiene razón. ¿Quieres decir que...? ¿Nosotras? Sí. Debemos mostrarnos. ¡Debemos mostrar que existimos! Y que no somos un cuento de hadas. Minol tiene razón. Fucsia, ¿cuándo va a ocurrir? Mañana por la mañana. Al amanecer. No nos queda mucho tiempo. ¡Salvaremos el bosque! ¡Sí! ¡Sí! ¡Tenemos que salvarlo entre todos! Sí. Fucsia, ¿la hora? ¿A qué hora?
Dime, ¿cómo se llama? Se llama Roger. ¿Qué? Es el tío de Tony. ¿Su tío? ¿Dónde está papá? Papá. ¿Qué te pasa? No puedo hacerlo. Claro que puedes. No, en serio. Espantar a unos cuantos cazadores es una cosa, pero esto es diferente. Minul tiene razón. ¿Cómo voy a cuidar de ti siendo tan miedoso? ¿Qué me dices de Tommy? Ha venido hasta aquí y ha venido solo, en plena noche. Con todas esas brujas. Si Tommy lo ha hecho, tú también. No lo sé. Además, eres el mejor mago del bosque de las brujas. También soy el único. Pero eso es un secreto. Muchachos, ¿las podréis arreglar? Claro, está chupado. Muy bien. En marcha. Mire, jefe. Su sobrino. Ah, Tommy. ¿Qué haces aquí? No puede estar en el bosque. Oh, ¿no? Aquí dice que sí puedo. Mira, escucha. Permiso para talar el bosque, los árboles, hacer carretera. Eso no importa. ¡El bosque se queda! ¡Oh! ¿De verdad? Bueno, ¿y quién va a detenerme? ¿Vosotros? Posiblemente yo. ¡Oye! ¡Oye, oye, oye! ¡Silencio! ¡Seamos serios! ¿De verdad vais a impedirlo? ¿Eh? ¿Un puñado de mujeres con el pelo revuelto? ¿Un gnomo con una barba larguísima y unas niñas con sombreros puntiagudos? Este bosque no se va a talar solo, así que haceros a un lado, por favor. ¡Os hemos avisado! Los humanos pueden ser muy tercos. Sí, y estúpidos. Venga, mueve el culo. Lo habéis intentado, pero si no quieren escuchar... ¡Fixer Clippers! Venga. Es que no... ¡Venga! ¡A por ellos! ¡Sí! ¡Ah!
te has pasado un poco? Pilladme a ese pitufo azul tan feo. ¡Oh, no! Aparte, pequeñaja. Nos ocuparemos nosotras. Es el momento de tomar un delicioso tazón de sopa de araña. Salamandras, Menú, concentrémonos un poco en esto. ¡Seguir adelante! ¡Continuar! ¡No os separéis! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Nadie nos detendrá! ¡Cómo os atrevéis, pandilla de bichos raros! ¡Arrasadlo todo! Con estos monstruos de metal. Tienes razón. Necesitamos algo más grande y más fuerte. Magia de verdad. Un dragón nebuloso. ¿Qué? Algo contunde. Un dragón nebuloso. ¿Qué has dicho? ¿Recordáis cuál era el hechizo? Espera. Hice aparecer un dragón nebuloso. Ah, sí. Sí, un dragón nebuloso, un dragón nebuloso. Eso será suficientemente fuerte para enfrentarse a esos monstruos. ¡Sí! ¡Es una buena idea! ¡Hazlo! Pero es que no recuerdo el hechizo. ¡Oh, no! Empezaba con Creato... ¿Creato... Dracos? No. ¿Creato... Zructus? ¿No era Creato Drago? ¡Sí! ¿Nebulus? ¡Proximus! 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 ¡Prustus! ¡Prustus! ¡Eso es! No lo conseguiré. Tenéis que ayudarme. Espérame, Fucsia. ¡Creato Dragon!
detenerme. ¡Aquí tengo un permiso! Es nuestro bosque. ¿Te queda claro, eh? Sí. No queremos volver a verte. Sí. Lárgate, o dejaré libre al dragón. Podríamos ir a dar un paseo con ella. No, creo que no. Ya. ¿Qué pasa? ¿Quieres recuperar tu escoba? Pues lo siento mucho. Pero papá, es que... No. Nada de peros. Es demasiado peligroso. ¿Kawaki? Justo a tiempo. He encontrado una preciosa. Si queréis volar juntos, esta os irá mejor. ¿Me estáis diciendo que...? ¡Es tuya! Gracias, papá. ¡Vamos, Tommy! ¡Sí! ¡A volar! Pero, ten mucho cuidado. Que lo paséis bien. ¿No te recuerda algo? ¡Salamandras Minul! Oh, ¿no te das cuenta de que formamos un equipo fabuloso? Pero, si vuelve a salirnos mal... Pues, entonces solamente seré... ¡tu novia bruja! ¡Oh, Kawark! Lo siento, Kawark. No, créeme, no era mi intención. ¡No te vayas, Kawark! ¡Lo siento, horrores! ¡Ya te he dicho que lo siento!
quiero ser. Thank you.